Bueno, empecé la música por amor a la música y porque en la música electrónica me despertó un interés que nada más ni ningún otro género me ha despertado en el momento. Y de ahí empezó todo. Bueno, a ver. Como significarme demasiado no me significa, porque hay una cosa que con mis 40 títulos he perdido, es mi ego. O sea, hace tiempo que el ego no funciona por ego, entonces lo tomo con mucha naturaleza. Sí asumo de que he podido lograr algunas cosas que ni soñaba, y visitar lugares y personas y demás, pero no, normal. La música tiene que ser para escuchar en radios o en situaciones que lo ameriten, bares o no sé, hacer una cervecita, conversar con alguien, y en la pista de baile tiene que ser 100% funcional y bailable, efectiva. La mejor sorpresa, bueno, que fuera a discotecas y conocieran mis canciones y hubieran investigado sobre mi background y que quisieran conocerme y socializar conmigo, eso básicamente. Y ¿cómo explicarlo? Ha sido la fiesta que yo he visto uruguaya la más linda y la más grande. Estuve en dos. En una la pude disfrutar mucho porque fue una fiesta muy linda, y en otra creo que fue la última que hubo la mala suerte de que empezó a llover, y esa fue la verdad una tristeza muy grande, porque fue la última que se hizo y bueno, y todo lo que conlleva. Hacer todo lo que quise durante el tiempo que quise hacerlo y dejarlo cuando tuve que hacerlo. Ser un mejor padre, mejor músico y mejor persona. Difícil eso, difícil, porque soy bastante alejado de las redes sociales. Hace tiempo que incluso por la fiesta esta empecé a chequear y hacer cosas y a publicar en Facebook y en Instagram, ese tipo de cosas, pero realmente estoy por afuera de ese tipo de cosas, y no sé, disfruten su vida y hagan sus cosas.